minutos. Gerson tiene musiquita, tiene algo así padre para entrar. A ver. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrón! ¡Ay, ya mejor hasta ahí! ¿Qué pasó, Gerson? No nos espantes a con ver esto. Si la secretaria Olga Sánchez Cordero no nos manda una sanción por... Lo pensé, pero... Estamos escuchando, Cintia, buenos días, Jaime. ¿Qué tal, Gerson? Molotov, esta banda con esta canción, Give Me The Power, de este disco con esta portada tan polémica. ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Dónde ¿no? jugarán las niñas? Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de los mexicanos vistos por sí mismos. Sabemos que ayer nuestro compañero Adrián Villegas presentó unos datos acerca de cómo somos los mexicanos, pero ahora, como ahora sí que, como dicen los que saben, yo traigo otros datos. No quiero polemizar, pero está basado en el libro de Julia Isabel Flores. Ella es académica de la UNAM, donde se explican dos temas: qué son los sentimientos y resentimientos de la nación, y está basado en la Encuesta Nacional de Identidad y valores de 2015. Entonces, dos cosas súper rápidas, Jaime. ¿Tú sabes qué son las emociones? Pues sí, el sentir alegría, el sentir tristeza. Son los cambios en el estado del cuerpo controlados por el sistema cerebral. Ajá. A ver, Cintia, ¿tú sabes qué son los sentimientos? Claro, tú traes un vestido manera muy bonito hoy, mexicano. Muy, muy claro. Mexicana, Cintia. Con orgullo mexicano. Pues los sentimientos sería como, pues, cómo nos expresamos ante los demás, ¿no? Con respecto a... Lo que dicen los psicólogos es que es el paso de la emoción al sentimiento, es inmediato. Y bueno, a ver, esta... ¿Tú sabían cuáles son las palabras más asociadas al mexicano? No. Ahí te va la lista, ¿eh? Y no son piropos intelectuales, pero aún nos los pueden tomar así. Trabajador, orgullo, gente nacida en México, alegre, honesto, paisano... Corrupto, tradición, cultura y fiestas. Esos son los calificativos que se dan... Pues estos calificativos se ligan mucho con el ser mexicano. Así es, tres palabras que asocian con la palabra mexicano. Ah, okay. Trabajador, orgullo, uh-huh, gente nacida en México. Ahora, en el 94, ¿cuáles eran las palabras que más se asociaban? Era trabajador, patriota, flojo, país y libertad. Mira. Y esto cambia en el año 2015, donde las palabras más relacionadas son... Trabajador, orgullo, gente nacida en México, alegre, honesto y paisano. Pero si nos vamos a estas preguntas acerca de qué tan orgulloso las personas se sienten de ser mexicano, más de 6 de cada 10 mexicanos se sienten orgullosos de ser mexicano, pero si lo sumamos con algo, pues tenemos la verdad arriba casi del 87% que se sienten orgullosos. Sin embargo, uno de cada 10 no se sienten ni poco ni nada orgullosos, claro, de ser, ¿no? Rarísimo, amigo. Ajá. Ahora, ¿cuál de las siguientes emociones refleja mejor lo que siente el ser mexicano? Orgulloso, 52%. Ajá. Siente esperanza, 38%. Preocupación, casi 4 de cada 10. ¿Por ser mexicano? Por ser mexicano, exacto. Ahora, en general, ¿qué tan feliz es usted? Ya sé que aquí somos felices, felices, feliz, felices, feliz. Pero aquí el dato es muy feliz, 33%, bastante feliz, 47%. Ahora hay que poner sumado en contexto esto, uh-huh, que esto fue cuando el presidente Enrique Peña Nieto era presidente de este país, y los datos, de acuerdo a esta Encuesta Nacional de Identidad y Valores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la verdad, pues muy felices. Uh-huh. Ahora, esta... lámina va a causar mucha polémica, amigo, pero le preguntaron a los esposos de esposas mexicanas cuáles eran los valores más importantes en el 94. Trabajadoras, fieles, comprensivas, hogareñas, responsables e inteligentes. No lo dudo, no me voy a meter en problemas. No, no, no. Yo creo que todo eso es verdad, pero si lo comparamos con 2015... O sea, lo que acabas de decir es la respuesta de 1994. De los hombres hacia sus esposas. ¿Y qué cambió en esos, pues ahora mira, 20 años, el segundo lugar era fiel en el 94, y en el 2015 la principal cualidad de las esposas mexicanas es que son fieles, cariñosas, honestas, trabajadoras, respetuosas y responsables. Entonces, interesante, la fidelidad aumentó. Uh-huh. Pero ahora, si se les pregunta a las esposas de los esposos mexicanos, esto va a estar bien gracioso. Uh-huh. En el 94 los consideraban como trabajadores, responsables, fieles y uh-huh, comprensivos. Y en el 2015, número uno, Jaime, trabajadores, fieles, cariñosos, honestos,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero a ver, esto es en 2015, ya casi se nos acaba el tiempo, pero eran las cualidades que las personas percibían más positivas de sus gobernantes. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto es 94. No, en el 2015. Ah, 2015. Los mexicanos, ¿qué era la relación con sus gobernantes? Honestos, cumplidores, trabajadores, no robar, responsables, no corruptos, no confiables. Entonces, no es por presumir, pero yo soy un hombre de palabras, escuchaba hace algunas semanas, ¿no? Exactamente. Y ya casi para terminar, Jaime, el Financiero esta semana difundió una encuesta donde se le preguntó bien interesante. A los mexicanos por estado, ¿cuál era en este caso de Alejandro Moreno, del Financiero? ¿Qué tan orgulloso está usted de ser mexicano? Pues los jaliscienses son los que encabezan la lista. Más orgullosos de ser mexicanos, con 96%. No sé si... El mariachi, el tequila, aunque pues dicen que les gusta el Tony Gin. El Gin Tonic, sí, imagínate. Qué raro, ¿no? Sí. Los que menos se sienten orgullosos son los de Querétaro, San Luis Potosí y Campeche. Qué extraño. ¿Y con qué calificación? ¿Muy alejado de los primeros lugares? Pues no tanto, la verdad es como las encuestas del presidente que decimos que cada rato que va disminuyendo, pero 91% no se sienten mexicanos, pues no está tan mal. Bueno. Pero aquí va el dato importante. Si nos vamos al nacionalismo por estados... Los que se sienten más orgullosos de ser de su estado, más allá de ser mexicanos, son nuestros amigos de Yucatán. La próxima semana vamos a estar por allá echándonos una sopita. ¡Ah, es verdad! Oye, va a haber un evento bien importante. Ahorita le dedicas un minuto al evento de la próxima semana. Los yucatecos, 96%, se sienten orgullosos históricamente desde el siglo XVIII. Sí. Ellos querían separar ellos de México. Ellos querían pertenecer a la República. Los de Sonora, nos saludos allá a Bahía de Quino y a San Carlos, que anduve por allá hace unas semanas, y es preciosa sus playas entre el desierto y el mar. 90%, y ahí te va la nota de todo esto, amigo. A ver. Los que menos se sienten orgullosos de ser mexicanos y chilangos o capitalinos, pues son los de la Ciudad de México. Ellos, nosotros no nos sentimos... 68% nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Ciudad de México, pero ahí te va otra nota más negativa. Los mexiquenses son los que menos se sienten orgullosos de ser del Estado de México. Yo soy mexiquense y me siento orgulloso de ser mexiquense y de ser mexicano. Pues yo y de ser Puma, aunque ayer haya empatado y demás. Eso es otro cantar. Oye, pero qué extraño. La capital del país y la zona metropolitana con la mayor cantidad de servicios, con todo lo que representa un país, una modernidad de un país, y no te da orgullo, qué raro. Con el Palacio Nacional, con muchas cosas, con muchos simbolismos, pero sí, repetimos, entonces los mexiquenses y los capitalinos somos los que nos sentimos menos orgullosos de ser de nuestro estado, y aquí la doble nota es que verdad, también ¿no? los capitalinos somos los que menos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, 86%, Jaime. Bueno, entonces, pues bueno, la próxima semana vamos a andar allá en un evento importante donde vienen diferentes premios Nobel de la paz, ¿no? En Yucatán, y pues bueno, es importante porque pues siempre hasta alcanzar, y creo que son noticias positivas, Yucatán se ha distinguido por ser seguro, por haber pues diferentes empresas que están al servicio pues, de los mexicanos y demás, ¿no? Entonces, pues sí, interesante, Jaime. A ver si la próxima semana nos ayudas a platicar con gente que esté por allá, ¿te parece? Sí, claro que sí. Es ya un quedamos. Hecho, amigo. Órale, gracias, Gerson. ¿Y vas a venir el domingo? Amigo, claro que sí. Nos despedimos, queda algo súper rápido. No, ya casi no tenemos tiempo. Ahorita regresamos. Órale. Rápido.